Con el aire quiero que el aire para arriba y para abajo, para arriba
No con la cara, no, nomás con el aire, así. Música tiene más legato. ¿Cómo vamos a detectar así cuando estamos mal? La música, como tocamos la música, la dirección que hacen ustedes es muy importante, porque ustedes con la dirección le están diciendo a los músicos que quieren, con la dirección que tienen aquí. Tempo de marcha. ¿Sí? Maestoso.
En el lado de abajo. Bueno, porque aquí tenemos poquito campo y lo vamos a limpiar ahorita. Se pone así. Y cuando se pone, se reempuja a un lado. Thank you.
Cafetero se preparan los mejores trompetistas del país. El maestro Francisco Romero, reconocido músico estadounidense, se encargará de perfeccionar la técnica de 36 estudiantes de alto nivel. El estadounidense Francisco Romero es considerado en su país como uno de los mejores trompetistas del mundo. Son ya 46 años interpretando este instrumento. Cada día aprendo yo y hasta el día que me muero yo voy a aprender a tocar, a interpretar varias cosas. Alguna persona no sabe todo. El agregado cultural de Estados Unidos, Peter Sanson, decidió traerlo a Colombia para que departiera sus conocimientos con otros músicos. Especialmente para jóvenes, son una manera de construir una sociedad más fuerte, una sociedad que puede resistir todos los problemas que vemos en el mundo de hoy. El virtuoso músico ofreció un concierto en el Museo de Arte de Pereira, donde demostró su maestría con la trompeta. Al final de su presentación, Francisco Romero interpretó algo de música colombiana.